She want me to lock it down, but I told her to pass the key. You gotta slow it down, girl, you moving too fast for me. Nobody did it like this, so they wonder, they asking me if I could slow it down, cause it's coming too fast for me. Baby, don't try, just stop it. You should know that I got options. I be fly like I live in the cockpit. Mess around with the money, get drop kick. Only one in the city to pop quick. Never cared about being your top 10. Got a house in the hills, can you top this? I came from where them boys leave you topless. It get crazy around here in my section. All of my ops get to stepping. Know how long I have prayed for these blessings. Gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a ver este increíble detour que está totalmente nuevo aquí de mi pana Luis. ¿Cómo estás, ñoño? ¿Estás, ñoño? Vamos a estar viendo un poquito más a detalle. Este es mi Jetour, es un X70 Coupé, Coupé 3, es un vehículo increíble, procedencia asiática y full common, de lo que es elegante, deportivo, full common. Sí, ya vamos a estar viendo más a detalle, tiene full juguetes, tiene pantallas por donde sea, tiene luz de salón, o sea, todas las de ley, y el precio que tiene por obtener esto es increíble. No olviden quedarse hasta el final y suscribirse. Y pues, gente, ya nos encontramos en el interior del increíble Jetour. Como pueden apreciar, es un auto muy muy genial. Contamos la versión completa, ¿no? Como pueden observar, tiene las luces de salón, todo bien bonito. Esta versión cuenta con transmisión automática Triptonic, ¿no? ¿Qué es Triptonic? Que tú le puedes convertir en manual cuando tú desees, ¿no? Por ejemplo, para ponerle en manual, tú pones en drive y la pones hacia un lado, y este momento tú ya puedes realizar los cambios por ti mismo. Por ejemplo, observemos en el tablero cómo cambia de manual 1, manual 2, manual 1, manual 2. Y si ya prefieres tener una conducción más tranquila, más confortable, le regresas a drive y ya puedes andar automáticamente sin tener la preocupación de hacer tú mismo los cambios, ¿no? Este auto cuenta con freno automático, no freno eléctrico, tiene asistentes. Este es el botón para encender el auto, un lugar muy bien colocado, más cómodo para poderlo encender, ya que otros autos tienen en la parte de aquí, pero no, este tiene justo aquí en este lugar, ¿no? Ahorita acabo de presionar para apagarlo, entonces para encenderlo tú pisas el freno y presionas el botón. Y ya está, esta increíble belleza. Desde el inicio, ¿no? Vean la llave cómo es. La curiosidad del Jetour es que cuenta con dos llaves. La negra es para el modo normal y la blanca es para andar un poco más rápido, para el modo Sport. Eso es muy similar, podemos observar ese tipo de configuraciones en los Dodge. Este auto se caracteriza por tener muchas piezas de otros autos, ¿no? Por ejemplo, como cuáles. Miren nada más, se podría decir, las manijas de abrir la puerta son muy similares a de autos de alta gama. Incluso los parlantes se parecen a los de Mercedes-Benz. Tiene unos detalles muy bonitos, como pueden apreciar, que combina con la parte de ahí. Miren nada más cómo va cambiando de colores, eso también tú lo puedes configurar. Las puertas son muy cómodas, los asientos son 100% ergonómicos. Este es un auto con tres filas de asientos. Entonces tú le reclinas y puedes acceder a los dos asientos de la parte de atrás, ¿no? O sea, este auto se podría decir que es para 7 personas. Tranquilamente entran 7 personas muy bien acomodadas sin ningún inconveniente. Cuenta con su sunroof totalmente panorámico. Esta es la consola donde controlamos todo lo del techo, las luces y demás cosas, ¿no? Por ejemplo, para cerrar la cortina del techo presionamos aquí y se cierra, ¿no? Como pueden apreciar. Y si está abierto, se cierra automáticamente también el techo. Y se sigue cerrando la cortina. Incluso cuando tú aceleras, se marca aquí en el tablero las revoluciones, ¿no? Miren nada más. Eso pues, gente, el volante también no es el típico redondo. Es un poco más deportivo. Esta parte de aquí es plana, tiene algunos acabados para darle un poquito más de lujo. Todo lo que es para contestar las llamadas, para controlar la pantalla, que también es personalizable. Parte de aquí de la pantalla podemos observar que tenemos para todo lo relacionado con la climatización. Tiene calefacción en los asientos, que es muy muy funcional. Tiene incluso para verificar a dónde quieres que te llegue el aire en tal caso, y todo te va indicando. Es un auto muy muy genial. Vamos a estar viendo también para la pantalla cómo se controla, que es con esto de aquí, ¿no? Por ejemplo, para subir el volumen, tú lo haces así y se sube el volumen. Es igual que un Mercedes-Benz, ¿no? Pero en esta versión de Jetour, un auto totalmente asiático. Para apagar el radio, incluso presionas de aquí
y lo apagas y tiene un, se podría decir un algo, es un display, que es donde te indica la hora y todo, mantenga encendida la pantalla. Baby, don't try, just stop it. You should know that I got options. I be fly like I live in the cockpit. Mess around with the money, get drop kick. Only one in the city to pop quick. Never cared about being your top 10. Got a house in the hills, can you top this? I came from where them boys leave you topless. It get crazy around here in my section. All of my ops get to stepping. Know how long I had prayed for these blessings. Took my L's and turned them to lessons. I go take it, I'm not in the begging. If I'm breaking bread, it's only with the brethren. I need the top, cause that's where I'm heading. Yeah. She want me to lock it down, but I told her to pass the key. You gotta slow it down, girl, you're moving too fast for me. Nobody... Nos encontramos en la parte trasera del Jetour. Y como pueden apreciar, incluso contamos con tomas independientes de aire. Tenemos para cargar cualquier dispositivo con tomas de USB. Tenemos aquí este compartimento donde nos lleva hacia esta toma de luz, se podría decir normal, este enchufe, o sea, tú puedes conectar aquí tu computador y algunas consolas más. Entonces es muy una utilidad muy buena que tiene este auto. En la parte de atrás, como pueden observar, cuenta con los dos asientos extras que de la tercera fila y son muy muy amplios, sí se entra tranquilamente sin ningún problema. El espacio de la cabeza también aquí es muy muy cómodo, no te topa, tiene luz de estudio para que puedas estar leyendo mientras vas en el auto en la noche. Eso, muy 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 increíble el auto. Pues en el motor podemos apreciar que no es visible, no podemos ver el motor en este auto. Es muy similar a los Porsche, en los Porsche no se puede apreciar mucho el motor, es casi inaccesible. Este motor se caracteriza por ser 1.6 turbo, 1600 centímetros cúbicos turbo. Entonces más o menos está generando 200 caballos de fuerza y 210 Nm de torque. Es un auto muy potente y a pesar de la carrocería que tiene, como pueden observar, es bien 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 amplio el auto, ¿no? Mide casi 4 metros de largo. Eso, vamos a estarle probando también a ver qué tal se comporta el auto en sí. Moving faster than lightning, I can't close on my eyes, too excited. It's the fruit of what you get for trying. Don't be selling no more, I'm just buying. I got two of everything that you eyeing. Put my boots on and turn to a giant. This is fact and no fictional writing. If I want to, I go right in the hiding. Me and my lady somewhere on the island. I came up in a war zone where it's violent. Either end up a victim or a tyrant. Nobody did it like this, nobody ever. Told myself it would get better. Wrote it and meant every letter. Now we flood the city, it's never been wetter. She want me to lock it down, but I told her to pass the key. You gotta slow it down, girl, you're moving too fast for me. Nobody did it like this, so they wonder, they asking me if I can slow it down, cause it's coming too fast for me. I came up from the bottom, now look at me now, they mad at me. I cannot slow it down, cause it's coming too fast for me. Nobody did it like this, so they wonder, they asking me if I can slow it down, cause it's coming too fast for me. Y pues gente, ya este momento nos encontramos probando esta belleza de auto. Un auto muy genial, muy cómodo, muy confortable se podría decir este auto, ¿no? La dirección es electroasistida, muy suavita, o sea, todas las de ley para que tú tengas una conducción muy confortable. La suspensión se comporta de una muy muy excelente manera. No sientes nada, el aislamiento acústico que tiene el auto es genial. No escuchas casi nada del exterior y vas de una manera muy muy genial. Incluso es la caja Triptonic, ¿no? Tú le puedes hacer a la derecha y ya vas haciendo tú mismo los cambios. Ahorita está en segunda, te aceleras un poco, tercera, y para disminuir le regresas y ya. Y de si quieres otra vez conducir de forma automática, le regresas al lado izquierdo y ya está en automático. Entonces de ahí sí ya realiza los cambios por sí solo. El turbo está activo a partir de las 1000 revoluciones, o sea, se podría decir que todo el tiempo está activo. Nuestro amigo dice que sí es un poquito elevado el consumo de combustible por el mismo simple hecho que está activo el turbo. Pues gente, ya estamos en el interior aquí con mi pana Luis. Nos va a comentar un poquito más a detalle de este increíble auto que todo el mundo lo ha visto, todo el mundo lo quiere y eso, ¿no? El carro es, por el precio que es, el carro es sumamente completo. Sí, hasta incluso más completo de lo que es, ¿no? Porque tiene
todas las de ley, gente, no se imaginan, es súper cómodo, asientos ergonómicos, eléctricos, incluso los de atrás son full ergonómicos y cómodos. El vehículo tiene demasiados juguetes, tiene luces sí. De ambiente, son luces rítmicas que puedes programar, puedes modificar la pantalla del tablero. O sea, el carro cuenta con tres tipos de ambientes distintos, o sea, tú puedes elegir el que más te gusta y el carro automáticamente lo pone. Y en la parte de aquí es donde tenemos el cambio, que es como una placa. ¿Dónde está de aquí? Ah, ahí es donde cuenta con los sí. tres tipos de ambientales para el auto. Aquí viene con cada ambiental que cuenta el auto. Ah, ya, listo. Ya pues, gente, ahí estamos con el Jetour, un auto muy recomendable para ustedes si tienen la posibilidad de poder comprárselo. Es de un precio accesible para las comodidades que tiene, ya que aquí en el país, por ejemplo, un auto que estamos acostumbrados de marcas variables, muy conocidas, muy comerciales, tienen la misma procedencia asiática, lo único que cambian son los logos y no te dan las mismas comodidades que un auto de estos, ¿no? Están entrando bastante en el mercado y son una muy buena alternativa hacia otro tipo de marcas. Y pues, gente, hasta aquí llega el increíble video de esta ocasión con esta belleza de nave, muy accesible para todos. Desen ese gusto, les recomiendo un auto 100% hermoso. Gracias a mi pana Luis por calitarnos con este increíble auto, ¿no? Eso, gente, no olviden suscribirse y compartir para seguir este tipo de contenido increíble. Y sin nada más que decir, no olviden que solo se vive una vez. Yame urmahu ka porque gunadi ku ka makita mi ku ka con atigrar kami hasta one run a tu kush pa hoy hemos vuelto más runas que nunca ku ka yame urmahu ka porque gunadi ku ka makita mi ku ka con atigrar kami hasta one run a tu kush pa hoy hemos vuelto más runas que nunca.